Al descubrir a través por internet de que hay una consulta en nuestra comunidad en San Mateo del Mar, pues nosotros nos preocupamos y empezamos a preguntarnos de qué se trata, por qué de esa forma, ¿no? El Estado conoce el posicionamiento de nuestros pueblos. Nosotros no estamos de acuerdo a los proyectos. Entonces, ¿por qué una consulta si conoce nuestro posicionamiento? Es más, esta consulta ni siquiera es prioridad de nuestro pueblo. Y es por ello que nosotros en estos momentos nos resistimos. La forma es totalmente esquizofrénica, cínica e ilegal. De tal manera que, como Comité Nacional para la Prensa de Chimalapa, vamos a someter a la consideración una propuesta de amparo colectivo contra el procedimiento de la consulta. Pero esa es la forma. El problema aquí es de fondo. Eso es lo que casi no se ha tocado y se ha tocado en términos de daño al medio ambiente, fundamentalmente, daños a la naturaleza, a la soberanía nacional, el riesgo de militarización que implica este monstruoso megaproyecto. Con tan solo 4 días de antelación, el gobierno federal convocó autoridades, instituciones y comunidades indígenas asentados en la región del Istmo, de los estados de Oaxaca y Veracruz, a participar este 30 y 31 de marzo en lo que denominó Asambleas Regionales Consultivas. Esto se da como respuesta al intento de implementar el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, o lo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se llamó la Zona Económica Especial Salina Cruz-Coatzacoalcos, que pretende la instalación de un corredor interoceánico que conectará a los océanos Pacífico y Atlántico. Escuchen nuestro programa completo, Consultas y Simulación en el Istmo. Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social.